esta ola de gente me siento sola. El ruido hace callar todo dentro de mí, excepto mis pensamientos, que corren como un río sin poder parar. Sola. Espero sola. ¿Para qué? Nadie sabe. Pero como quiera, aquí estoy. Conmigo misma y el frío y ruidoso que suele acompañarme últimamente a todos lados. Puedo escuchar mis pensamientos por el eco del cuarto vacío. Mis más profundos pensamientos que no me llevan a ningún lado, pero aquí. Solo aquí. Y sigo aquí. Sé que sigo aquí. Sigo aquí esperando. Aunque sé que sea algo, nunca llegará. Hello. 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 En el fondo, sé muy bien que aunque trate de huirle la realidad, encerrándome en mi más profundo interior, no tendré un solo suspiro de alivio. Un suspiro de alivio sería dormir y levantarme sin un solo recuerdo de ti. No saber el color de tus ojos, el olor de tu cuerpo, ni el sabor de tus labios. Alivio sería poder tener aunque sea un poco de control sobre mis sentimientos. Respirar de nuevo sería escoger a alguien nuevo a quien amar. Escoger ese alguien que no sé, ese rayo que te partirá los huesos y te dejará en el suelo después de una larga noche de tormenta. Pero no. No existe alivio alguno porque siempre terminamos tomando el camino difícil. El camino más peligroso. Escogemos sufrir. ¿Por qué será que nos seducirá lo que no debemos ni tocar? Lo que nos duele. Quisiera poder ir atrás en el tiempo y ver cosas que por ciega no vi. Y repaso los recuerdos de ti y me doy cuenta que me precipité. Me adelanté. Me fucking envolví. Y sin darme cuenta y esperando nada, me tiré al vacío. A pesar de no haberme visto caer, sé que lo hice. Porque me veo. Todos me ven. Abajo en el fondo de una piscina grande que no tiene ni una sola gota de agua. Recoger del piso las piezas rotas, tratando de volver a ponerlas juntas mientras tú no estás cerca. Y me pregunto por qué. ¿Por qué no puedo salir de este hoyo estúpido en el que me encuentro y no logro salir? ¿Por qué sigo arrastrando esta maleta de sentimientos por alguien que no le importa un carajo romperme el corazón? Y odiar a esa persona que me rompió. No es fácil. Porque esa persona era la razón de levantarme, ponerme maquillaje y mi mejor sonrisa. Esa persona tenía mi corazón en sus manos, haciendo que palpite día tras día. Y un día esa persona solo paró. Paró de dar el empujón. Paró sin ser todo una causa y efecto. Solo paró.
corazón en pedazos todavía busca ese empujón. En esa búsqueda me pierdo en mis pensamientos. Esos pensamientos que me matan. Me hunden. Me rompen. Pero aún así, son mis únicos compañeros desde que te marchaste. Y parece que nunca dejarán de estar aquí. Pero sinceramente, ya me cansé de sentirme así. Odio ser tan débil, tan humana. Pero lo más que odio son estas discusiones internas cuando mi mente dice, vamos. Y mi corazón dice, dame un break. El tiempo lo borra todo. Pero esa es la solución fácil. Pero el tiempo no nos puede tan solo coger puntos de mariposa, ponernos alcohol, una curita, ponernos triple antibiótico para prevenir futuras infecciones y mandarnos a casa. Es súper simple sugerir una solución fácil cuando no sabes mucho sobre el tema. La situación. Súper fácil cuando desconoces cuán adentro está la herida en realidad. No podemos buscar una solución fácil, porque en realidad no la hay. La solución fácil sería pedirte a una estrella fugaz y que ella te trajera para abrazarte y nunca soltarte. Pero ¿de qué vale pedir? ¿Pediste? ¿De qué vale pedir por el amor? ¿De qué vale amar? Punto. ¿Qué es eso de amor? ¿Un problema? ¿Una reacción? ¿Una batalla? ¿Un paraíso? ¿O un corazón? ¿De qué vale pensar en amor? ¿Morir por amor? No, 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 no de amor, sino de ti. ¿De qué vale esta urgencia de ti, esta necesidad de mi piel, de mi alma, de mi boca? ¿De qué vale? ¿De qué vale mirar si no es a ti a quien miro? Beber si es a ti a quien único quiero beber. ¿De qué vale dormir si ya no me acuesto contigo? ¿De qué vale si ya no tengo ese abrazo tan fuerte que amanecíamos siameses? ¿De qué vale el día, la noche? ¿De qué valen los segundos, minutos, horas y días si nunca llegará el momento de verte? ¿De qué vale mirar la noche? Si ya no la veo contigo. La realidad es que el tiempo, todo lo que ha hecho por mí es darme más tiempo para pensar en lo mucho que te extraño, en lo mucho que quisiera estar aquí contigo otra vez. Y aunque está lloviendo y me estoy ahogando desde que se acabó todo, aunque nací cuando me besaste y morí cuando me dejaste, viví por el tiempo en que estuvimos juntos.
aunque te llevaste el pincel. Y ahora empiezo a perder color. La aventura que tuvimos hizo que valiera la pena esta caída. Pero esto no significa que te dejaré ver por lo que estoy pasando. No significa que te diré que te amo o que alguna vez lo hice. Significa que te diré que cambié la llave de mi corazón y tú no la tienes. Significa que diré que te superé, que superé tu sonrisa, superé tu voz, superé tus labios y superé tus besos. Porque es más fácil decir que ya no me gusta que explicar todas las razones por las que sí. Pero me imagino que hacía el amor como un cuento de hadas. Lo disfrutas por un rato y después el libro se tiene que acabar. No me voy corriendo. Me voy caminando suavemente. Y lo que me mata es que no te importo tanto como para detenerme. Buena. Corriendo. Corriendo. Okay, ahora. Todo lo que sea light. Light. No, porque me tienen enmayado. Perdón, esto está súper disgusting. Ay, espérate, estoy ya mareada tanto que vente. ¡Ah!
Un chiste, ¿verdad?